Hola, ¿cómo están mis amigas, mis amigos? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Su amiga les da la bienvenida a este su canal, Artes y Creaciones Chantal, y les trae el día de hoy otro nuevo vestido para nuestra muñequita. Esta vez les traigo, miren, este hermoso vestido de tres colores en uno. Así me vino el hilo, rosado oscuro, rosado claro y color blanquito. Y le hemos tejido un hermoso vestido de fiesta para nuestra muñequita con esta base grande, porque el vestido trae harto bueno. Le hemos puesto tres lazos como decorativo y su gorro también es en relieve y también un decorativo en el gorrito. Miren ustedes ahí más de cerca, lo pueden ver, bellísimo, bellísimo. La parte de atrás queda así, como ven, solamente en la parte hacia adelante donde se han puesto los lazos, ahí. Y toda la vuelta de ese puntito, del cuadrito que ustedes ven ahí, le hemos puesto base grande. Precioso este proyecto, mis amigas. Espero les guste. Ya saben, apoyarme con ese me gusta si te gustó este vestido. ¿Sí? Hoy día voy a pasar el video completo, tanto del vestido como del sombrero, cómo realizar este sombrero también en punto relieve. ¿Sí? Y ya, ahora sí, te dejo el paso a paso. Siempre invitando, amiga, que estás mirando nuestro canal, que te suscribas a nuestro canal para que así puedas activar tu campanita y recibir todas mis notificaciones. Estoy publicando tres videos semanales aquí en nuestro canal. Te invito, suscríbete, ¿sí? Y también seguir y ser parte de mi gran familia de redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Les comento que por la página de Facebook estamos publicando videitos, ¿sí? Videitos y haciendo también grabaciones en vivo. Así que te invito a ser parte de esta gran familia de mis redes sociales. En mi grupo de Facebook también compartimos los videos, los trabajos también que ustedes realizan, los publican también ahí. Así que les invito, ¿sí? Les invito, amigas, ¿ya? Y ahora sí, me despido y te dejo el paso a paso de este hermoso vestido y el sombrero en tejido crochet para nuestra muñequita. Bien, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien en cada uno de los hogares. Hoy día vamos a tejer nuevamente un lindo vestido para nuestra muñequita. Miren, esta vez he conseguido este hilo matizado en dos colores, rosado con blanquito. Me gustó y lo compré para realizar este lindo vestido. ¿Ya, amigas? Entonces, para este hilo que es delgado, el número de ganchillo, el que utilizo es el 2.5, con el cual voy a tejer mi vestido. Este vestido va a ser un vestido largo, de fiesta, de gala, vestido de noche, ¿sí? Y yo sé que les va a gustar a ustedes, les va a quedar bellísimo. Entonces, vamos a iniciar nuestro vestido, esta vez de la cintura hacia arriba. Y vamos a empezar con un punto de inicio. Y luego decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 cadenas, ¿ya? 26 cadenas y dos más, sino 26, 27 y acá subimos 28, ¿ya? Ahí. Y acá digo 1, 2 y 3 cadenas. Esto llega a ser mi primera vareta, ¿sí? Acá voy a pasar en la cuarta cadena levantando un punto vareta. Sigo la siguiente cadena, vareta. La siguiente cadena, vareta. Vamos nosotros así a tejer cada punto de cadenita un punto vareta. Ya, vamos a tejer un punto vareta en cada uno de ellas. Así como lo ven. Una cadenita. En cada cadena hacemos una vareta o un punto alto, también lo conocemos como el punto alto. Así. Bien, amigas, entonces terminamos esta primera fila.
Bien, entonces aquí ya terminamos así. Miren ustedes la primera fila del vestido y ahora voy a continuar con la fila 2. Aquí en este punto yo lo voy a tejer relieve por detrás con un punto bajo y luego con dos cadenas. Voy a voltear mi tejido y voy a trabajar esta vuelta, esta fila, disculpe. Como ya trabajé por detrás, en esta fila voy a hacer relieve por delante con el punto vareta. El siguiente voy a tejer relieve por delante. Disculpen, antes fue por atrás. Ahora este siguiente va a ser relieve por detrás. Siguiente, relieve por delante. Siguiente, relieve por detrás. Siguiente, relieve por delante. Siguiente, relieve por detrás. Y así, esta fila 2 que estamos realizando para nuestro vestido, lo terminamos. Ya de esta manera, finalicemos. Hemos terminado nuestra fila 2 y vamos a continuar con la fila número 3. Entonces, para esto, aquí nuevamente subimos 1, 2, 3 cadenitas, volteo mi tejido y el siguiente punto es relieve por detrás. Siguiente, relieve por delante. Siguiente, relieve por detrás. Siguiente, relieve por delante. Siguiente, relieve por detrás. Siguiente, relieve por delante. Como ven ustedes, nos estamos guiando de acuerdo cómo está el punto. Un punto está relieve por delante, otro punto está relieve por detrás. Entonces, de acuerdo al punto, nos guiamos y tejemos. Y amigas, ahí ya tengo la tercera fila y voy a seguir así. Total, voy a hacer 6 filas. Ya terminemos. Bien, ya hemos terminado así. Total, he realizado en total 6 filas. Ya, 6 filas en total. Ahora yo bien puedo tejer de acá para abajo ya mi vestido, pero lo voy a tejer este lado y luego voy a empezar este lado de acá, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer puntos bajos. Un punto bajo ahí, punto bajo, punto bajo, nuevamente punto bajo, voy a este siguiente espacio, punto bajo. Aquí punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, este siguiente espacio, punto bajo, aquí en este punto bajo y aquí punto bajo. Ahí. Ya, y luego voy a tejer este primer punto deslizándome. El segundo punto deslizándome y en el tercer punto, en este punto es donde yo ya empiezo a tejer, ya a partir de este punto aquí, y aquí yo voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Esto viene a corresponder mi primera vareta. Ahora, en este siguiente, en el mismo punto, voy a tejer un punto vareta de aumento. Siguiente punto, tejo solamente un punto vareta. Siguiente punto, voy a tejer un punto vareta y voy a tejer un punto de aumento. Siguiente punto, solamente un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Un punto de aumento.
Siguiente punto, solamente un punto vareta. Paso al siguiente, lo mismo, un punto vareta y doy un punto de aumento. Al siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta, un punto de aumento. Y el siguiente, un punto vareta. Así. Entonces así, nosotros terminamos toda esta primera fila. Estoy terminando así mi primera vuelta y aquí en la tercera cadenita donde yo inicié 1, 2, 3, cierro con un punto deslizado. Pero recuerden, amigas, amigos, que yo al inicio corrí dos puntos, que son dos puntos menos, y aquí también al final dejo dos puntos. Recuerden que yo inicié con 28 cadenas y dejo dos a mi izquierda y dos a mi derecha, estoy tejiendo con 24 cadenas. Ahora empezamos la vuelta número 2. Ya levanté mis tres cadenas y voy a pasar al siguiente punto. O si no, acá primeramente en este mismo punto voy a darle un aumento. Así. Ahora voy al siguiente punto y tejo un punto vareta. Al siguiente punto, un punto vareta. Al siguiente punto, voy a tejer un punto vareta y un punto de aumento. Siguiente punto, vareta. Siguiente punto, vareta. El siguiente punto, hago un punto vareta, un punto de aumento. Esta es mi vuelta 2 de mi vestido. Ya estamos trabajando el vestido de la cintura para abajo. Recuerden que nosotros acá en esta vuelta estamos tejiendo después de dos puntos normales. Ahí lo ven, estamos aumentando. ¿Sí? Bien, terminemos. Aquí estamos terminando nuestra vuelta 2 y vamos a cerrar en la tercera cadena. 1, 2, 3, aquí donde iniciamos. Cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 3. Levantamos nuevamente tres cadenas y en este mismo punto le voy a dar un aumento. Y ahora tejemos en el siguiente punto un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Tenemos ahora tres puntos varetas. Y en el siguiente voy a tejer un punto vareta y un punto de aumento. Así. Nuevamente digo un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Tengo tres puntos. Y en el siguiente, un punto vareta y su aumento. Terminamos esta vuelta 3. Aquí ya terminamos nuestra vuelta 3 y ahora continuamos nuestra vuelta 4 y seguimos aumentando. Entonces decimos 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta. En este mismo punto, aumento. Luego voy a tejer en el siguiente punto un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Total tengo ¿cuántos? 4. 4 puntos varetas. Y en el siguiente punto voy a tejer un punto vareta y le doy un punto de aumento. Así. Entonces esta vuelta 4 la finalizamos. Y terminamos así entonces nuestra vuelta 4 de nuestro vestido. Ahí lo están viendo ustedes. Ahora que estoy tejiendo, les comento. Yo pensé que era nada más de dos colores, pero si ustedes lo visualizan bien, tiene un rosado bien encendido y un rosado más bajito. Y el color blanco. O sea, es de tres colores. Es también este hilo que he comprado. Bien, amigas, seguimos. Vamos a iniciar entonces nuestra vuelta 5. Para esto voy a cerrar acá en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí listo. Y ahora vamos a decir 1, 2, 3, 3 cadenas en la primera vareta. Y voy a separar con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenas. Y voy a ocupar después 1 más 5. Y voy a contar un punto, dos puntos, tres puntos. Aquí en el cuarto punto paso y hago un punto vareta. Así, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y cuento 1, 2, 3 y 4. Aquí en el cuarto punto, un punto vareta. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas.
Y en mi base cuento 1, 2, 3 y 4. Punto vareta. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en mi base cuento 1, 2, 3 y 4. Ahí le hago un punto vareta. Y me va quedando de esta manera. La vuelta 5, finalizamos. Ahí entonces ya estamos con las 5 cadenas para cerrar. En mi base también tengo 1, 2, 3 y este es el punto 4. Entonces yo cierro 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadenita estoy cerrando con un punto deslizado. Así, ¿ya? Esta es la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5 son las cadenas donde hemos formado cuadritos, como ustedes ven. Entonces ahora lo que voy a hacer es deslizarme por esta cadena porque quiero llegar al medio. 1, 2 y aquí llegué 3 y voy a casi, hago un punto deslizado y levanto 1, 2 y 3 cadenas, primera vareta, paso acá mismo, hago una vareta 2, aquí mismo tejo una vareta 3, separo con 2 cadenas y tejo nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. Ahora voy a este siguiente espacio del cuadrito y tejo lo mismo, 1, 2, 3 varetas, separo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer 3 varetitas, 1, 2 y 3. Miren, así. Voy nuevamente aquí a este siguiente espacio y vuelvo a tejer lo mismo. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, así. Nuevamente en el siguiente lo mismo, un punto vareta, dos puntos varetas, tres puntos varetas, separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 puntos varetas, 1, 2 y 3 puntos varetas. Miren, así. Entonces así vamos a continuar toda esta vuelta de cuadrito que tenemos. Finalicemos. Acá estamos mostrando ya, miren, hemos terminado así nuestro vestido. Esta vuelta 6 cerramos y como veo que tiene vuelo, voy a trabajar la vuelta 7 de la misma manera. Para esto me voy a deslizar, paso al siguiente, me deslizo y voy aquí al medio y aquí empiezo diciendo 1, 2, 3 cadenas, primera vareta, vareta 2, vareta 3. Dos cadenas que separo y vuelvo a tejer dos varetas y tres varetas y nuevamente paso a este siguiente y tejo una vareta, dos varetas, tres varetas, dos cadenas de separación y tejo una vareta, dos varetas, tres varetas. Esta es la vuelta número 7, tan igual como la vuelta 6. Terminemos la vuelta 7. Terminamos así el vestido, miren ustedes, la vuelta 7 está terminada. Y continuamos con nuestra vuelta número 8. Entonces subimos acá, 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta. Tejo aquí en el centro, una vareta 2. Tejo nuevamente en el centro, una vareta 3. Voy a separar con 2 cadenas y voy a tejer nuevamente 3 varetas. Tengo que tener la misma cantidad a mi derecha y a mi izquierda. Entonces ahí está, 3 puntos varetas, 2 cadenas y 3 puntos varetas. Ahora yo en esta vuelta, en la vuelta 8, voy a separar con una cadena y voy a pasar al siguiente y voy a trabajar nuevamente 3 varetas separadas con 2 cadenas y 3 varetas. Así. Y nuevamente separo con una cadenita
y paso al siguiente. Y dejo nuevamente la misma cantidad, 3 varetas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 3 varetas. Y así, amigas, vamos nosotros a continuar. Ya saben que estamos trabajando ahora separando con una cadena. El punto estamos repitiendo, esta es mi vuelta 8. En la vuelta 9 voy a separar con 2 cadenas. Y en la vuelta 10 voy a separar con 3 cadenas. Avancemos hasta la vuelta 10. Bien, indicamos que avanzáramos las vueltas hasta la vuelta 10. Porque habíamos en la vuelta 8, habíamos hecho un aumento con un punto aquí en el medio. En la vuelta 9 dijimos dos aumentos de cadenas. Y en la vuelta 10, 3 aumentos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí estamos con 10 vueltas. ¿Ya? Ya saben que la 8 fue con 1, la 9 con 2 y la 10 con 3. Entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 11. ¿Ya? Nuestra vuelta 11. Entonces, a ver. Acá estoy y digo 1, 2, 3 cadenas de separación y acá 1. Mi vuelta 11. Y lo que voy a hacer es deslizarme ahora en el medio. Paso al siguiente punto, me deslizo y aquí en este siguiente espacio me deslizo. Aquí ya estoy en el centro, entonces empiezo diciendo 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Tejo vareta 2, tejo vareta 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Ahora vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Voy a ir aquí al medio y voy a hacer un punto bajo. Así. Luego nuevamente hago 2 cadenas. Y voy a pasar a este siguiente espacio y voy a tejer lo mismo. Seguido 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Luego hago 2 cadenas de separación. Voy aquí al medio de esta cadena y le doy un punto bajo. 2 cadenas que separo y vuelvo a tejer aquí en este espacio. La misma cantidad. Estos puntos de acá de abanico de 3 no cambian. Estos siguen iguales. Aquí hago mis 2 cadenas y luego las 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas. Voy aquí al medio nuevamente, un punto bajo. 2 cadenas y sigo tejiendo. Y así, amigas, amigos, vamos a tejer toda esta vuelta. Recuerden que ya en esta vuelta nosotros nos encontramos ya en la vuelta número 11. ¿Sí? Ahorita termino acá para mostrarles. Miren, de esta manera. Entonces finalizamos nuestra vuelta 11. Terminamos nuestra vuelta 11. Miren, así quedó. Ya, la vuelta 11 del vestido. Y vamos a continuar ahora con nuestra vuelta número 12. Entonces estamos aquí y decimos 1, 2 y 3 cadenas, que es la primera vareta. Aquí mismo tejo mi vareta 2. Luego tejo mi vareta 3. Ahí. Ahora separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Así. Luego voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas de separación y una más, ya 4. Y voy a pasar en estos dos
y le voy a dar un punto abajo. Así. Luego 1, 2, 3 y 4. Y voy a ir acá, a este siguiente. Y voy a tejer nuevamente una vareta, dos varetas, tres varetas, dos cadenas que separo y luego una vareta, dos varetas, tres varetas. Ahora aquí hago 1, 2, 3, 4 cadenas, paso en estos dos y le doy un punto abajo. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a este espacio y trabajo nuevamente acá las tres varetas seguidas. Y luego dos cadenas de separación y nuevamente en este mismo espacio las tres varetas seguidas. 1, 2 y 3. Miren, así. Así como ven. Y acá nuevamente. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy al medio de los dos puntos y le doy un punto abajo. Así. Entonces, terminamos toda esta vuelta. Aquí está vuelta 12 finalizada. Miren ustedes, quedando de esta manera. ¿Sí? Vuelta 12. ¿Ya? Y continuamos ahora con nuestra vuelta número 13. Vamos a continuar la vuelta 3. Estoy acá entonces en el medio ya deslizada y empiezo subiendo 3 cadenas, que es mi primera vareta. Aquí mismo tejo una vareta 2 y tejo una vareta 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Y ahora nosotros habíamos hecho acá 4 cadenas. Bien, acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas y voy a pasar en medio de todo esto de acá y le doy un punto bajo. Así. Y luego digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y paso nuevamente aquí y tejo acá las tres varetas. Dos cadenas de separación y las tres varetas. 1, 2 y 3. Miren, de esta forma. Y nuevamente digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy aquí al medio de estos puntos y le doy un punto bajo. Y vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 cadenas. Voy aquí al medio y tejo nuevamente mis 3 varetas en este mismo espacio, separándolos con 2 cadenitas y vuelvo a tejer las 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren, de esta manera entonces me va quedando el vestido. Este vestido lo voy a utilizar con una base. Si nosotros colocamos acá en la base, vemos el punto como me va quedando de esta manera. Miren, así. Ya, entonces, continuemos toda esta vuelta. Terminemos. Miren, aquí estamos mostrando el vestido. Hasta ahí terminada nuestra vuelta 13. Ya está compuesta la base. Continuamos entonces, mis amigas. Y ahora vamos a trabajar nuestro vestido, la vuelta número 14. Ya, entonces, estamos acá deslizadas en el medio y empezamos 1, 2 y 3 cadenas, primera vareta. Sigo aquí mismo, vareta 2. Sigo aquí mismo, vareta 3. Separo 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Y voy a pasar aquí. Y voy a tejer lo mismo. 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas de separación. Y 3 varetas nuevamente. 1, 2,
3. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Paso nuevamente a este siguiente y te dejo lo mismo. 1, 2, 3, 2 cadenas que separo y 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y paso nuevamente aquí. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Y amigas, de este punto que estoy haciendo, yo lo voy a hacer dos veces, ¿sí? Dos vueltas completas con el mismo punto. Terminemos. Aquí estamos mostrando nuevamente el vestido en la base. Ahí ya estamos en la vuelta 15, como ustedes ven, con este hermoso punto que hemos tejido. Ya le dijimos que hiciéramos dos vueltas con el abanico de 3 y con 6 cadenas de separación. Toda la vuelta tiene harto vuelo el vestido. Estamos tejiéndolo con una base grande. Ahí lo ven. Ya, entonces seguimos, mis amigas, y empezamos ya con la vuelta número 16. Ya vamos a trabajar la vuelta 16. Empezamos entonces acá y decimos 1, 2, 3, la primera vareta, la vareta 2, la vareta 3, 2 cadenas y tejemos 3 varetas nuevamente. 1, 2 y 3. Ahora, aquí vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a unir estos puntos así con un punto bajo. Y luego 1, 2, 3. Y voy a pasar acá. Y voy a seguir tejiendo 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Luego nuevamente volvemos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a coger las 2 cadenas que hemos tejido y hacemos un punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas y pasamos aquí nuevamente a tejer seguido las 3 varetas. Y así, amigas, toda esta vuelta lo vamos a continuar. Ya, entonces terminemos, pero acá voy a acabar para mostrarles cómo va quedando. Así. Terminemos toda la vuelta. Terminamos así entonces nuestra vuelta 16 y vamos a iniciar la vuelta 17. Empezamos entonces y decimos 1, 2 y 3 cadenas. La primera vareta, tejo la vareta 2, tejo la vareta 3. Separo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer acá en este mismo espacio las 3 varetitas. 1, 2 y 3. Y luego voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a pasar aquí a este punto nuevamente y tejo las 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y tejo las 3 varetas. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente paso aquí y hago lo mismo, mi abanico de 3. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Y si ustedes ven, este punto lo estamos volviendo a repetir. Entonces, esta es mi vuelta 17 y lo voy a tejer dos veces. Vuelta 17 que estoy tejiendo y luego vuelta 18. Terminemos. Bien, acá entonces hemos trabajado las dos vueltas que indicamos, como ustedes ven, y ahora voy a trabajar la última vuelta similar a esta vuelta que hemos hecho la unión, ¿sí? Como ustedes ven, porque ya tengo ya el largo del vestido que necesito, ¿ya? Y estoy probándolo, como ustedes están viendo, con la base. Entonces, vamos a tejer la última vuelta de nuestro vestido. Entonces decimos acá 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Dejo la vareta 2, dejo mi vareta 3. Ahí, ahora aquí voy a hacer 1,
2, 3 y voy a pasar en la primera cadena donde inicié y hago un punto deslizado y vuelvo a tejer las tres varetas, 1, 2 y 3. Ahí. Ahora acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a unir estas dos cadenas de las vueltas anteriores con un punto bajo. Y nuevamente digo 1, 2, 3 cadenas y paso aquí nuevamente. Y aquí vuelvo a tejer una vareta, dos varetas, tres varetas. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Voy en la primera cadena, hago un punto picó. Y vuelvo a tejer mis tres varetas. 1, 2, 3. Y nuevamente digo 1, 2, 3 cadenas. Voy a estas cadenas, las uno ambas con un punto bajo y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y voy aquí y vuelvo a tejer las tres varetas juntas. Hago 1, 2, 3 cadenas, hacemos un punto picó, en la primera cadena ingresamos, formamos el punto picó. Y volvemos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Y nuevamente decimos 1, 2, 3 cadenas, acá estas dos cadenas que hemos hecho anteriormente las unimos en una sola con un punto bajo. Y nuevamente 1, 2 y 3 y seguimos y así vamos a terminar toda la vuelta de nuestro vestido. Terminado ya, mostramos, volvemos. Bien, estamos mostrando aquí el vestido, ya miren el largo terminado. Entonces así lo dije, la última vuelta se hizo y se hizo con punto picó al final y ya tengo ya el largo de mi vestido. Entonces lo que falta a este vestido es colocarle sus botones en la parte hacia atrás. Vamos a colocarle dos botoncitos, acá los tengo ya, y también está mi aguja punta roma. Entonces una vez terminado ya de coser el vestido, los botones ustedes los pueden coser también con imperdible, lo pueden poner crochete, ya ustedes vean, o si no también cruzar con hilo también acá y cerrarlo, ya eso de ahí queda de acuerdo a uno, ya. Entonces una vez, amigas, terminado este vestido, coloco a mi muñeca y voy a mostrar, porque después quiero terminarle, como el hilo es un color bien lindo, terminarle haciéndole su sombrerito, ya. Entonces acabo y les muestro. Bien, amigas, aquí entonces estamos mostrando el vestido ya puesto en la muñeca. Ahí lo ven ustedes, este modelo de vestido, lindo el punto que hemos trabajado con este hilo matizado de, en sí, fíjense ustedes, es de tres colores, ¿cierto? Pensé que era de dos, blanco, rosado bajo, o sea, un rosado bebé y un rosado encendido, tres colores, precioso el hilo también, y está trabajado con una base grande. Ya saben que yo trabajo siempre con base grande o con base mediana, pues esta vez he trabajado con la base grande por el vuelo del vestido. Ahí lo ven, en la parte de atrás queda así, colocar los botoncitos. Mira, si voy a tener que colocar otro botón acá más para que cierre más, pero y el pelo también lo tapa, ¿cierto? Ahí, ahí está. Entonces, amigas, ya quedó nuestro vestido prácticamente terminado, así que lo que le voy a hacer ahora es, ahí está, miren, precioso, le voy a trabajar ahora un sombrero, ya, un sombrerito a nuestro vestido. Entonces voy a bajar un poco la cámara, sí, y vamos a iniciar. Aquí empezamos haciendo primeramente un punto de inicio, ya, un punto de inicio. Ahí, vamos a ver más nitidez para poder ver el punto, ¿sí? Vamos a buscar más nitidez, ¿ya? Ahora sí, mis amigas, empezamos entonces, ya estamos aquí con el punto de inicio y decimos entonces 1,
2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos nosotros a pasar aquí en la primera cadenita, haciendo un punto ahí, cerrando. Y aquí subo 1, 2, y aquí mismo le paso en este arito que he tejido y le doy un punto medio vareta. Estas dos cadenitas también pertenecen a un punto medio vareta. Ya voy 2, sigo, voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos medios varetas, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ya? 14 puntos medios varetas, ¿ya? Y luego yo aquí en la segunda cadena donde inicié, voy a pasar con un punto deslizado, cerrándola así. Entonces aquí yo tengo ya mi primera vuelta de mi sombrero. Vamos a tejer la vuelta 2, diciendo 1 y 2 cadenas. En este mismo punto donde yo he levantado, ¿cierto? Mis dos cadenitas, voy a hacerle un punto de aumento con punto medio vareta. Ahora voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer lo mismo, punto medio vareta y un punto de aumento. Siguiente punto, lo mismo, punto medio vareta y punto de aumento. Y así toda esta vuelta 2 lo voy a tejer así, aumentando cada punto. Y amigas, la vuelta 2. Entonces, terminemos. Bien, ahí terminamos entonces la vuelta 2 de nuestro sombrero. 28 puntos tengo porque tuve en la primera 14 y en esta segunda vuelta, como he aumentado cada punto, tengo 28 puntos. Entonces, vamos a tejer la vuelta 3 de nuestro sombrero, diciendo 1 y 2 cadenas. En este mismo punto yo voy a aumentarle un punto medio vareta. Voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer solamente un punto medio vareta. En el siguiente voy a tejer punto medio vareta y voy a aumentarle un punto. Siguiente, solamente hago un punto medio vareta. Siguiente, voy a trabajar un punto medio vareta y voy a aumentarle un punto. Mi vuelta 3. Entonces, dejando un punto, vamos aumentando. Terminemos. Ahí terminamos nuestra vuelta 3 de nuestro sombrero. Hasta ahí yo ya tengo ya mi sombrero, la parte de arriba que ya aumenté. Ahora lo que voy a tejer es hacia abajo, ¿ya? Entonces vamos a tejerle de esta forma, como vamos a darle forma, que vamos a tejer abajo y vamos a trabajar vuelta completa, pero nada de aumento, nada de aumento, solamente parejito hacia abajo, ¿ya? Entonces vamos a empezar desde el primer punto, pero primero mira, volteo así y este punto de acá hago relieve. Ahí, volteo nuevamente y el siguiente punto relieve por detrás con el punto medio vareta. Siguiente punto, lo mismo, relieve por detrás con el punto medio vareta. Siguiente, lo mismo, relieve por detrás con el punto vareta. Cada punto, ¿sí? Así como están ustedes ahí visualizando, estamos dándole relieve por detrás. Así. Y amigas, entonces toda la vuelta, esto ya llega a ser nuestra vuelta 4 de nuestro sombrero, vamos a terminarlo, ¿ya? Terminamos toda nuestra vuelta. Ahí entonces hemos terminado la vuelta 3 para darle forma a nuestro sombrerito. Ahora voy a trabajar vuelta 4 y digo 1, 2, 3. Este es un primer punto, voy a pasar al siguiente punto. Vamos a trabajar con dos cadenas. Seguimos con los puntos medios varetas, ¿ya?
Voy al siguiente punto y hago un punto relieve por delante. Siguiente punto, relieve por detrás. Siguiente punto, relieve por delante. Con los puntos medios varetas, ¿ya? Los puntos medios varetas. Ahí, relieve por delante. Siguiente punto, relieve por detrás. Siguiente punto, relieve por delante. Siguiente punto, relieve por detrás. Ahora relieve por delante. Luego relieve por detrás. Y así nosotros vamos a continuar trabajando toda la vuelta. Con este punto vamos a trabajar 4 vueltas iguales, ¿ya? Con este punto relieve por delante y relieve por detrás, nos vamos a guiar de acuerdo al punto. Recuerden que este punto ya es conocido porque lo hemos trabajado al inicio del vestido, ¿de acuerdo? Entonces es un punto ya conocido, ¿ya? Entonces trabajemos, aquí estamos ya en la vuelta 4, luego voy a seguir 5, 6 y 7, ¿ya? Avancemos. Bien, terminamos así entonces las 4 vueltitas con este punto y ahora le voy a sacar el arerito a nuestro sombrero, ¿ya? Entonces, para esto aquí mismo voy a hacer un punto y luego acá le doy un aumento. En el siguiente lo mismo, hago punto media vareta por detrás y le doy un aumento. En el siguiente igual. 2 puntos a cada uno, el punto medio vareta y el aumento. Me toca por relieve por detrás, igual, lo hago los 2 puntos. Así. Siguiente, lo mismo. Así vamos a ir dándole toda la vuelta, ¿ya? Ahí va a ir doblando. Entonces, terminemos. Terminamos esta vuelta y voy a trabajar la última vuelta. Para mí, inclusive con esta vueltita que tiene un poco de alerito, está bien. Miren cómo lo ven ahí al sombrerito, pero le vamos a dar la última vuelta. Ya, si ustedes quieren, le dan 2 vueltas más para que tenga más alero su sombrerito. Ya, pero yo, como le digo, con esta segunda vuelta que le voy a dar acá, para mí es suficiente. Ya, entonces aquí vamos a tejer de esta manera. Hemos trabajado, ya saben, en cada punto 2 relieves, así que me voy a guiar de acuerdo a cómo está el punto. Este punto es con relieve también. Y el siguiente es relieve. Entonces, a este punto le voy a dar el aumento. Así. En el siguiente me toca relieve por detrás y en la parte de atrás tengo 2. Porque hemos hecho aumento. Entonces, el primero lo trabajo, relieve por detrás y el segundo relieve por detrás y a este segundo relieve le doy su aumento. Ahí. Luego me toca relieve por delante y también hemos trabajado 2. Entonces hago el primero y hago el segundo. Y en este segundo le doy su aumento. Así. Y amigas, entonces así toda la vuelta ya de nuestro sombrero lo vamos a terminar, para mí con 2 suficientes. Si ustedes gustan, le dan otra vuelta más para su sombrero, si no, así como está, ya terminamos y ya luego mostramos puesto en la muñeca. Bien, amigas, entonces mostramos aquí, ya está terminado así el sombrero, como le dije, con 2 vueltas en el alero suficiente para mí. Si ustedes gustan, le hacen otro más, pero ahí está terminado. Y podemos decir ahora sí, vestido y sombrero terminado. Nos ha quedado bellísimo este nuevo modelo de vestimenta para nuestra muñequita. Espero que también sea del agrado de todos ustedes este nuevo proyecto. Precioso, precioso, mis amigas. Con una base grande le hemos tejido. Pero miren, acá tengo esta cinta que he comprado. Lo voy a poner aquí en estos cuadritos que ven, toda la vuelta alrededor. Y luego le voy a colocar estos lacitos, ¿ya? Ahí, para darle una decoración. Igual también le voy a decorar al sombrerito, pero un lazo más pequeño, claro. A un costado así. Voy a ver cómo lo hago, si le hago 2. Una acá y una acá. ¿Ya? Y luego, ya que termino de decorar el vestido, entonces yo les voy a mostrar ya totalmente terminado. ¿Sí? Entonces, volvemos. Bien, amigas, ahora sí mostramos el vestido totalmente terminado. Como les dije, le he colocado 3 lacitos más su cinta aislante en esta parte de acá para poder pegar ahí los lazos. Y en el sombrero también otro decorativo. Ahí lo ven ustedes un poco más de cerca.
el vestido. Ahí está. Quedó bellísimo este proyecto, ¿sí? Este nuevo modelo quedó precioso, mis amigas. Ahí lo están viendo. Volteamos el vestido, la parte de atrás. Queda así. Con harto vuelo, base grande, como les dijimos. La parte del vestido de la cintura para arriba, el pecho, se trabajó con puntos relieve por delante y relieve por detrás, al igual que el sombrero, ¿sí? Y el punto que hemos estado acá, abanico de tres, y luego lo hemos decorado así, como ustedes ven. El hilo de tres colores, matizado vino, rosado oscuro, rosado claro y un color blanco. Tres colores. Hilo delgado, el cual hemos trabajado con un ganchillo 2.5. Y me entró de hilo 100 gramos, mis amigas. 100 gramos de hilo para este vestido, tanto como para el sombrero, como para el vestido, ¿sí? Entonces ahora podemos decir que nuestro vestido está completamente terminado, al igual que nuestro sombrero. Nos ha quedado precioso, bellísimo, mis amigas. Ya sabes, amigas, si te gustó este nuevo proyecto que acabo de presentarle, por favor apóyenme con ese me gusta y compartan mis videos y también a seguir mis redes sociales. Nos vemos entonces, hasta el próximo video y vamos a seguir con vestimentas de muñequitas porque ustedes me lo piden. Hasta la próxima. Ya saben, por favor, apoyen con ese me gusta si te gustó este vestido.